Muy bien. Serapis. ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? ¡Oh, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. Ah. Eres Bayek, ¿no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sígueme. Lo siento, buen amigo. Tú eres de verdad. Está escondida. ¿Quién eres? ¡Ah! ¿Con qué interesado en versos homéricos? ¡Ven por aquí! Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocerte por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información mediante tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filáquitai de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? ¡No me respondes! Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. ¡Abrid paso! ¡Mira! Ahí va Fano. Se cree que es poeta. El nuevo Sófocles. Hasta aquí llego. El camino hasta Aya está en ese monumento. Ten un poco de fe. Bueno, amigos, vamos a tener un poco de fe. Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer el capítulo 5. El 4, que es Aya. Se llama así. Este capítulo, bueno, está relacionado, totalmente relacionado con la mujer de Bayek. Y aquí, en este capítulo, tenemos que hacer varios asesinatos para variar, claro. Uno de ellos ya lo ha nombrado aquí el amigo. Uno de ellos es Genadio. Y el otro es la serpiente. Y algún que otro más que por el camino va a caer también. Pero lo primero es encontrar a Aya. Que vaya, tiene. Mírala dónde está. Ya era hora. Pues, que no veas las ganas que tenía el valle de pillarla, ¿eh? Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin Gemu. Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia. Maté a Medunamun con esto. Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho. Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Bueno, es un buen sitio, es un sitio blando. Está bien. Una asesina también. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará.
Bien. Bueno, pues vamos a ver por dónde nos manda aquí. Se lo cogí a Acteón. Allá donde tengamos que ir, a ver dónde nos dice. Consejo real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono. Y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. Ajá. Un arma de justicia. Aquí vamos a conseguir ahora las hojas clásicas del Assassin's Creed. Ingenioso. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto. Bien, pues encontrarás información en la oficina del escriba real. Pasa mucho hemos tiempo en nivel. Los baños. Ve al palacio. Ahí estamos no ahora esté. Mismo, ya que tenemos un. ¿Y tú? No puedo salir de aquí mientras Genadio esté en las calles. Se ha propuesto matarme. Además de la serpiente, veré qué puedo averiguar de este Genadio y lo silenciaré. Descubre quién es la serpiente y enséñale la cara de la muerte. Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a Genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo a ti, mi amor. Bueno, pues ya tenemos los dos objetivos. Genadio este y la serpiente. Aquí hay ya una serie de misiones que hay activadas, que se me han abierto y de momento yo no la he pasado de ella. Se harán ahora después de hacer esto. No sé si sería conveniente haber hecho las misiones antes, con idea de ver si subíamos algún otro nivel más. Pero bueno, voy así. Estamos jugando en nivel normal, ¿eh? Aquí no ha habido cambios. Vamos a ver cómo nos sale la cosa. De momento va bien. A ver cómo por dónde salgo, hombre. Estás empezando a coger, a buscar la forma de hacerlo todo más difícil, Paquito. Coño. Te gusta hacerlo difícil, ¿eh? Estos mapas son, no sé si son o peores o mejores que los de el Odyssey. Para todos los efectos, a mí me cuesta bastante trabajo ver aquí los objetivos, ¿eh? Pero ¿por qué tienen que poner las marcas del mismo color que el fondo del mapa? Es que no lo entiendo. Es que yo no entiendo esto, de verdad. O es en mi monitor, o es mi monitor, o yo no sé qué coño. Pero es que no. Es que me cuesta muchísimo orientarme. Esto yo no lo sé. Si es cuestión del monitor, que otro tipo de monitor, un 4G, yo qué sé, puede mejorar esto, ¿no? Que no dudo que lo mejore, por supuesto. Pero coño, yo tengo un Dell que tampoco es una mierda. Es un... Vaya, en fin, es igual. El caso es que me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Por eso pongo muchas veces... Vaya, la primera habilidad que yo aquí activé cuando empecé esta serie de El Orígenes, cuando yo activé la primera habilidad, fue la de pasar lo que es pasar la noche y el día. Meditación. Para que nos entendamos. Esa fue la primera habilidad que yo hice. Porque es la que más falta me hace en este juego. Que no lo entiendo, vaya. Ya me quejaba yo un poco de The Witcher 3. Pero que va, The Witcher 3 está mucho más orientativo todo que aquí. Bueno, la orientación es igual. Tú aquí te orientas, aquí no te vas a despistar. El problema es que no se ve la marca del objetivo.
Oye, es el mismo color que el mapa, joder. Voy a salir de aquí. No quiero enfrentamiento. Los hombres de Genadio me han maltratado. Sí, como a todos. Solo por ser mujer, se piensan que se... ¡Alto! ¡No te muevas! No, aquí me voy a quedar quieto, para que tú vengas aquí ahora, hombre. Tú y 200 más, porque si fuera que viene de solo. ¡Yo! Sí, hombre, sí. Yo voy a intentar no tardar mucho en hacer las dos matanzas estas. Ya hasta aquí, si me ven, me atacarán. Las misiones secundarias que tengo pendientes allí en el otro lado, en el del otro sitio de donde hemos venido aquí, a Alejandría esta. Yo ya eso lo hice. Bueno, a lo mejor queda alguna, posible que quede alguna, pero quiero recordar que queda una que los enemigos son de nivel 20. Y claro, eso no se puede hacer, hay misiones... Aquí el sistema es el mismo que lo dice, ¿eh? Hay misiones que tienen un tiempo, que pasado ese tiempo, si no se hace, caducan. Guardia palaciega, de nuevo. O sea que todo es muy, muy, muy igual. Pasa que en el Odyssey han mejorado algunas cosas. ¡Pienso darle! Pero prácticamente es lo mismo, un juego que otro. ¿Qué haces, coño? ¿Qué haces? Capullo, ¿qué haces? Venga, por favor, no, hombre, no, por Dios. ¿No ves la pedazo de piña que me he metido aquí, eh? Ahora me acuerdo yo de Cassandra, ¿eh? En el Odyssey no pasa esto, ¿eh? En el Odyssey también yo con Cassandra ya últimamente era nivel máximo, el 50, ¿no? Pero vaya que... Vaya batacazo que te has metido, hijo de Bayek. Vaya tela marinera, hijo. Ibas bien y ahora otra vez aquí. Oh. Joder. Vamos a ver cómo hacemos esto. Será mejor que no me vean por aquí. Sí, eso pienso yo también. No quiero enfrentamientos, yo quiero ir directamente al objetivo. Ven esta gente muy rápido. Aquí hay ciertas habilidades que a lo mejor
Sería conveniente activarlas. Escalera. Eso digo yo, una escalera. Bueno, aquí hay que encontrar una llave, me parece. Pero la escalera no puedo hacer nada con ella. Yo creo que la escalera era para subirla a alguna parte. Me tienes esto mosqueado ahora mismo, ¿eh? Parece importante. Aquí es donde hay que utilizar la llave esta. Parece importante. Sí, parece muy importante. Cerrado. Cerradísimo. Aquí es donde hay que encontrar una llave. Y me parece a mí que la llave está ahí arriba. A ver, ¿por qué no puedo yo poner la escalera ahí y subir por la escalera? ¿Una escalera? Una escalera, ya lo sé que es una puta escalera, joder. Pero rota. Bueno, si la... ¿Una escalera? La escalera está rota. Que ya no lo digo más, ¿eh? Porque siempre me va a decir una escalera. A ver, vamos a intentar. A ver. Aquí ni nada. Vale. Pues si no hay nada. Pues vaya para. No sé. Si no hay nada. Ahí arriba hay algo, ¿eh? A ver. ¿Por dónde me puedo yo subir ahí? La estatua. Vamos a ver. Porque ahí arriba sí hay algo. Una escalera. Ay, qué pesado eres, que le he dado sin darme cuenta ahora de la mierda de la escalera, coño. Una escalera rota. Vamos a tirar por aquí. Ahí arriba hay... ¿Por qué no me puedo poner ahí? Vamos a ver, es que esto se pone... ¿Por qué coño no puedo yo poner allí ahora el bracito allí? ¿Por qué no me puedo pasar allí? Coño. Ahora. Ahí está. Una llave. No te hagas el majara. Si tú ya sabías que estaba eso ahí, coño. Vayek. Y ahora vamos a abrir esto y a ver qué coño hay aquí. Papeles oficiales. Este cofre pertenece al propio escriba real, Eugoro. Un fondo falso. Una carta. Querido Ibis, el faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en Sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Larga vida.
Lleva el sello de la serpiente. La serpiente es Eudoro, el escriba real. Bueno, ya hemos descubierto quién es la serpiente, ¿no? Vale, entonces... Aya dijo que el escriba real suele estar en los baños. Vamos a ir a... Mataré al Nekeyade Teudoro allí. Vamos a matar al escriba real. Pero todavía nos queda el otro, ¿eh? Que todavía no hemos matado a ninguno de los dos. El último es la serpiente, que la serpiente me parece que está en los baños. ¿Qué? ¿Ni qué, coño? Que es que me veis rápido, joder, vamos. Te voy a describir. Sí, tú vas a describir una mierda para ti, va a describir. Vámonos de aquí, hombre. Que no, cómo corre, ¿eh? Hay que seguir. ¿Cómo corren esta gente? ¿Cómo me ven? ¿Qué? Oye, del Odyssey 9 tan rápidamente, porque aquí me pillan que no vea. Hay cosas que han cambiado de aquí, del Orígenes al Odisei, ¿eh? O sea, que cambiaron en el Odisei. Por ejemplo, aquí los enemigos que tengan una calavera, ni se te ocurra. No puedes hacerle daño ni con flechas ni nada, ¿eh? Son un nivel mucho más alto que tú y no le haces, daño a las flechas. Por supuesto que con la espada te vas a comer lo que se comió el Moro Musa, ¿no? Una fuga. Bueno, aquí... Eso es lo que ocurre, cuando en el Odisei no, en el Odisei aunque tuvieran una calavera en la cabeza, tú le podías hacer daño a distancia con flechas. Aquí no se puede. O sea que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta en el origen, que cuando te encuentres uno que tenga una cabeza roja en la, como icono, ni caso, vaya, ni caso. Ni intentarlo, es que no le vaya a hacer daño. Dicen Vanesti, pedes lexon mi. Idioti, oran pulimi. Galate su. Quiere. Hoy, leison los afrosin. Saludos. Bueno, el herrero, aquí más o menos todo lo mismo que en el Odisei. Prácticamente igual. Hay mejoras que podemos hacer que no las tengo hechas, porque claro, el nivel que tengo es muy bajo. Hay mejoras que se pueden hacer aquí referente al herrero, a materiales y cosas, pero yo todavía no la he hecho. Además, aquí, curiosamente, me he dado cuenta de que hay
varias habilidades que no te cuestan un punto, te cuestan dos. Y la verdad es que no seguí mirando mucho en el rollo de la habilidad de los que están más lejos, porque a lo mejor hay alguna que te cuesten hasta más. No lo sé. Lo tengo que mirar con más detenimiento. Pero que hay algunas que cuestan dos. Y luego esto, lo que es el mejorar las armas, no hace falta cada vez que subamos de nivel mejorarla, porque el arma se va a poner en el mismo nivel, aunque tardes 3 o 4 niveles en tocar el arma, cuando la mejores se te va a poner en el mismo nivel que tú tengas. Y te va a costar lo mismo. Luego, si tú cada vez que subes un nivel estás mejorando y mejorando, pues estás gastando materiales innecesariamente, O sea que puedes aguantar. Lo suyo es aguantar un par de niveles antes de... O tres. Los guardias están vigilando. Antes de hacer el gasto de la mejora. Por lo menos ahora que vamos con los materiales muy justos. Porque a la hora de hacer una mejora puedes mejorar a lo mejor el arma, pero no te va a dar para mejorar el arco. Y luego, los arcos hay de diferentes tipos, Los arcos no son todos lo que son, sino que hay otros que son tipos más metralleta que otra cosa, y en fin, que los arcos, por eso tiene dos slots a los lados, para poner varios tipos de arco a tu disposición, que eso hay que habilitarlo, Eso sí es importante. Yo creo que el arco es más importante que el llevar dos armas, Pienso yo que es más importante llevar dos arcos así para cambiar rápido que no utilizar la espada y de pronto decir cambio a la lanza. Yo creo que es mejor primero habilitar el arco. Vamos a ver, que no me vean porque no tengo ganas de morir y volver otra vez a aparecer en donde le dé el porzaco al programa, porque aquí, por ejemplo, otra de las cosas que tiene el Odyssey que no tiene el Orígenes es que en el Odyssey tú puedes guardar la partida. Tienes un punto rápido para guardar o una partida manual también puedes guardar. Aquí no lo he visto. No sé, miraré un poco mejor, pero yo creo que no lo tiene, que esto es todo automático. Aquí en el Orígenes todo es automático. Bueno, vamos a ver. Nada, pero mejor seguir. ¿No puedo saltar encima de este tío? No. No, porque esa habilidad no la tengo puesta yo todavía. Matar desde lo alto, desde las alturas, no la tengo habilitada. Y lo voy a tener que hacer, Que tiene que habilitarla ya. Ahora, cuando utilizamos las dagas, ya no lo dejamos al enemigo aturdido como antes. Ahora ya se produce el asesinato. En el Odyssey podíamos reclutar a esta gente, la opción de dejarlo aturdido y luego reclutarlo para el barco. Yo aquí de momento, como no he visto nada de arco y esto está en el comienzo, pues no puedo decir si tiene algo aquí a lo largo del juego que se pueda, no sé, es que no sé cómo va a ir el tema de la tribu, del barco y tal y cual, de cuando tengamos, si es que tenemos aquí un barco o no tenemos, a ver, que no lo sé, no sé la historia a dónde me va a llevar más adelante. Iremos descubriendo cosas. Retomad las labores habituales. Voy a los muelles a buscar al asesino. Seguid buscando. Yo informaré en el palacio. Bueno, este tenemos que matar. Encontrad a esa mujer. Ha asesinado a un amigo de la corte real. Se refiere a ella. A tus órdenes, Filakitai. No, a nosotros que estamos aquí ahora mismo. A nosotros todavía no sabe que estamos aquí. Se refiere a... ¿Qué? ¡Proteged al Kirie! ¡Soy el Filakitai de Alejandría! Tomar por culo. Es que no puede uno ir por aquí así. Yo tengo que ir de otra manera más tranquilo,
nada de ir al estilo del Capitán Trueno por aquí, porque no puede ser. No puede ser. Hay que ir con más sigilo. Pero me parece que ya sé por dónde va a tirar este capullo. El recorrido que va a hacer. A ver dónde estoy yo. Aya dijo que el escriba real suele estar en los baños. Aquí, sí, pero... Mataré al Nequeya de Teodoro allí. Sí, pero ya le voy a matar a este. ¿Qué te pasa? A mí me parece que tiene que salir por aquí. O pasar por esta puerta. Encontrada esa mujer. Ha asesinado a un amigo de la corte real. A tus órdenes, Filakitai. A la tierra de los muertos. ¡Ibas a matar a mi esposa! Esa puta tuya es una asesina. Sin principios ni moral. Cumplí mi deber como Filakitai. Y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Mediai? ¡Cuidado! Los Filakes te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. Bueno, ya nada más que nos queda ahora la serpiente, ¿no? El serpiente, o como queramos llamarlo. Ese es el que nos queda. Está en los baños. ¡Ahí! Hemos salido de aquí corriendo porque es que no olvidemos que lo hemos matado con los otros dos al lado. ¡Ahí está! Esta parte ya la haré yo con más tranquilidad y cogeré los tesoros que hay aquí y todo lo que haya que pillar. Pero ahora, para lo que es el gameplay que estoy haciendo, me voy exclusivamente a dedicar a lo que es el objetivo. Aunque tengo una duda, ¿eh? Porque hay que confirmar la muerte. Así que... o ya está hecho eso. O este no es uno que tenga que confirmar la muerte, me parece. No es el serpiente. La muerte es... tendré que confirmarla con el serpiente. O se ha confirmado que... es que no me parece nada que tenga que... que me haya dejado atrás. Tengo las dos misiones rojas que están ahí, que están en un nivel que ahora mismo me olvido totalmente. Mira dónde está este capullo. Lo que me ha dicho, que me parece divertido. Qué irónico, ¿no? El tío, ¿no? ¡Joven!
Venga, no nos despistemos mucho con este hombre. Por eso yo me gusta jugarlo así. De noche, para ver el objetivo bien. Pues de día, no ve. De día es que me vuelvo loco, ¿eh? Idioti, eso parece que dice idiota. Morías para que vas matar tu este. Venga, que estamos ya llegando. Aquí es. Esto es lo baño. Vamos a ver cómo nos sale esto. No levantemos mucha sospecha aquí, ¿eh? Vamos a ver si me sale bien algo alguna vez. Bueno, aquí hemos entrado y no han dejado, pues eso, sin nada. Pero me parece que las dagas de la muñeca las llevamos, ¿eh? ¿Que Aristo va a demandar a Eudoro por plagio? No. A ver, ¿dónde está la marca de este? Estaba en los muelles y lo escuché de la propia mujer de Aristo. Ciro escoge el pagado de sus caballos. Vale la pena que se va a morir el edificio. Mira qué techo más caro. ¿Está todo a tu gusto, señor mío? ¡Eh, tú! ¡El agua está! Por ahí no podemos pasar, ¿eh? Y ahí es donde está este tío, ¿eh? Míralo, ahí está. ¿Cómo entramos ahí? Ptolomeo es un simplón paradito. Mi señor, ¿hay algo que necesites? Creo que has venido demasiado. Prepárame las toallas. ¡Pato! ¡No te muevas! Ah, bueno, voy quitando de en medio que nos puede costar esto un problema. Tú tienes que ser por arriba. ¿Puedo hacer algo por ti, mi señor? Deja de molestar si no te importa, idiota. Eudoro ha regresado. ¡Qué pena! La enfermedad de la piel que sufre es muy desagradable. Creo que vine aquí principalmente para ver chicos desnudos. Vamos a tirar por aquí, a ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que no se para. No se corta, sigue así y bueno, ahora desde aquí puedo caer aquí o no. ¿Puedo? No, joder, venga, hombre. Joder, por favor. Por favor. Igual que todos. Demonios. Que no me vaya a preocupar si hay alguna escalera por algún lado, ¿eh? Voy a entrar, voy a seguir mi instinto. No, otra vez para arriba, otra vez. Coño, otra vez, aquí. No sé si hay alguna otra forma de llegar aquí arriba, pero me da igual. Yo ya estoy aquí. La zona está prohibida. Ahí está, asesinado. ¿Y mi entretenimiento? ¡Dios, eso!
La cuchilla la llevaban, sí. Me pareció a mí que sí la llevaban. Bueno, pues ya... ya se ha acabado. Este era el que teníamos que matar. Ahora tenemos que salir de aquí. ¡Muere! ¡Muere de una vez! ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? La serpiente es eterna. Hijo de Apep, el señor de la Duat te espera. Bueno, pues... hemos acabado con él. Ya está. Ahora vamos a salir de aquí. ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Me iré cual te falle! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! Vamos por aquí a ver que de qué forma salgo yo de aquí. Ahora mismo están en alerta. Tengo que ir con cuidado porque como haga alguna cosa rara... ¿Alguna novedad? De momento no. Y aquí hay una escalera, coño. Esto hay que ver. Aquí hay una escalera, hombre, por favor. Bueno, hemos prácticamente acabado, pero no hemos acabado. Tenemos que ir a ver a Aya para acabar la misión. Es que es la misión esta. En esta misión no hemos tropezado con otras submisiones que yo considero que son también principales. Pero que la misión que en la que estamos, que es la principal de todo, es la de Aya. Y dentro de esto hay más, pero todavía va a haber más porque estamos en Alejandría. Y aquí no ve la pila de misiones que nos van a salir ahora por ahí. En cuanto nos empecemos a dar cuatro vueltas. Y en el desierto me he dejado dos. Pero bueno, como tengo allí activado también un punto de acceso rápido en una atalaya, pues puedo ir rápido para allá y solucionar estas misiones que me faltan. A ver dónde está allá. Es que en el desierto me desvié cuando venía para Alejandría y me fui a activar una atalaya que había allí. Bueno, aquí vamos a tener la escena esta ahora con Aya. Vida mía. La serpiente y Genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo.
misión completada. Ahora sí. Ahora sí. Y otro punto de habilidad. Ahora veré en qué gastamos esto. Pues lo dejo, amigos. Lo dejo ya esto aquí. Y ahora continuaremos. Pues un saludo a todos, porque ahora vamos, no, nos vamos ahora al presente. Un saludo a todos y continuamos desde aquí, ¿eh? Hasta luego.